En los primeros 8 meses del año suman 18.835 homicidios, 14.9% más que en 2017. En el país se registraron 18.835 asesinatos. Durante los 8 primeros meses de 2018, un 14.9% de aumento respecto a los 16.013 ocurridos en el mismo lapso del año pasado, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP. Esta cifra representa, en promedio, un total de 77.5 homicidios al día, en todo el territorio nacional. En agosto pasado hubo 2.488 homicidios dolosos en el país, un 4.4% menos que en el mes previo, julio, el más violento del año con un total de 2.603 asesinatos, señala el reporte de delitos por año del sistema, que depende de la Secretaría de Gobernación, SEGOB. Los estados con más homicidios durante los primeros 8 meses de 2018 han sido Baja California con 1.814 casos, Guanajuato con 1.671, Guerrero con 1.507, Estado de México con 1.472 y Chihuahua con 1.293, conforme al registro oficial. Solo en Guanajuato, en las últimas 48 horas murieron asesinadas 22 personas, 5 de ellas en un tiroteo registrado en Apaseo El Alto, informaron las autoridades estatales y 6 más en Pénjamo, donde los occisos fueron puestos en línea para ser ejecutados con tiros de gracia. En el período enero-agosto de 2018 se registraron 538 feminicidios en el país, además de 11.845 casos de abuso sexual y 1.819 situaciones de acoso sexual. El SNSP registró 52.358 robos a casas-habitación en los primeros 8 meses de 2018, lo que supone un retroceso respecto a los 56.647 casos presentados en el mismo periodo de tiempo de 2017. En los primeros 8 meses del año se ha informado de 132.593 robos de autos, una cifra que es ligeramente superior a los 129.156 casos que se presentaron en el mismo periodo del año anterior. México tuvo en 2017 el año más violento en 2 décadas con un total de 24.881 homicidios dolosos, con octubre, 2.352, desde que se lleva registro de la incidencia delictiva. Más información en el blog del narco.com.